¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Comenzamos otro programa de la COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina. Algunos de los temas que vamos a desarrollar hoy van a ser, por ejemplo, ¿qué es la buena salud? Muchas veces escuchamos goza de buena salud. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de la hidratación en esta época de tanto calor de los adultos mayores. Y también vamos a hablar de las manchas en la piel. Así que comenzamos de esta manera. Muy bien, y vamos a comenzar el programa hablando de un buen tema, porque ¿cuántas veces hablamos de la salud? ¿Cuánta gente nos dice tengo buena salud? ¿Y qué significa exactamente el tener buena salud? Bueno, María del Carmen López de Sousa, nuestra querida farmacéutica, está aquí con nosotros y nos va a contar que entonces, ¿qué es la buena salud? Bueno, la buena salud es estar bien, sí. Sentirse bien, poder hacer lo que uno quiere de acuerdo a la edad. Sí. No vamos a pretender ahora hacer lo que debíamos hacer cuando teníamos 5 años. Y viendo que a veces mucha gente no cumple una serie de normas para mantener una buena salud, en el año 2016 la OMS se reunió en India y en una conferencia que llamó Todos para la salud y la salud para todos. Ajá. Y de ahí salió una infografía, sí, en la cual nos dan 12 consejos para tener una buena salud. Ah, qué bueno, porque está bárbaro eso. Está buenísimo. Saber que podemos tener entonces 12 pasos a seguir. Son 12 pasos distintos, son 12 cosas que hay que mantener. Sí. Lo más importante de todo esto siempre es los hábitos y la decisión diaria. Para tener buena salud hay que cumplir siempre las mismas normas. No vale, sí, de nada que un día no comamos nada y al otro día hagamos un desarreglo. No sirve. No sirve. Tiene que haber estabilidad, tiene que haber conducta de vida. ¿Podemos ir recorriendo esos pasos? Los pasos que nos da la OMS son una alimentación adecuada. Sí. Después, mantenerse siempre en movimiento. Esto es impresionante cómo nos vamos haciendo más estáticos cada vez que avanza el tiempo. Decimos que los chicos se mueven mucho. No, no, nosotros nos movemos menos. Menos. Nosotros y no es por un tema menos de edad, sino porque decidimos no movernos mucho. Es un tema que vamos adoptando costumbres. Por ejemplo, subimos al coche al salir de casa. Sí. No subimos por el ascensor, subimos por el ascensor, no subimos una escalera, por supuesto. Y cualquier momento es bueno para empezar a hacer ejercicio. Sí. Cualquiera. Pero no pretendamos ser bailarines del Colón. No. Ya para eso es tarde. Pero para empezar. Pero el movimiento, me parece buena la palabra, movimiento. El movimiento, cada uno debe moverse diariamente, sí, y a su manera, a su forma. O sea, no pretender hacer cosas extravagantes. ¿Qué otro paso tenemos? Después tenemos vacunarse. Sí. Después tenemos no consumir tabaco en ninguna de sus formas. Ajá. Ni directa ni indirectamente. Sí. El fumador pasivo es tan agredido como el fumador activo. Uh-huh. Después, otro tema es no consumir alcohol. Esto es algo que la gente no tiene pensado, pero sin embargo, si consume alcohol, debería disminuir la cantidad, porque un 10% de los que consumen alcohol, sí, terminan en el alcoholismo. Ajá. Pero aparte de eso, hay unas 200 enfermedades que se generan por el mal consumo de alcohol. También. O sea, y la conducta se va perdiendo. Sí. Un día tomo un vaso, pero al año siguiente tomo 2 y al otro tomo 3. Y el alcohol es calorías, es engorde y es nada de alimentación. Otra de las cosas que nos dice la OMS es gestionar el estrés. O sea, es importantísimo gestionar el estrés. La vida actual es muy estresante. Sí. Gestionar el estrés, parar y después seguir nos puede llegar a cambiar totalmente el ánimo. Vacunarse. Vacunarse es muy importante. Tiene dos obligaciones: vacunarse por uno mismo para no enfermarse y vacunarse para obtener un nivel de vacunación en la sociedad, claro, y que todos estemos inmunizados. Enfermarse de algo que es evitable, yo diría que es hasta tonto. Tonto, ¿no? Claro que Así sí. Así que bueno, esa es otra de las cosas que nos dice la OMS. Mantener una higiene adecuada. Sí. Mantener una Qué higiene bueno. adecuada es buenísimo. El baño diario y el lavado de manos son imprescindibles. El lavado de manos es fundamental. Es fundamental. Deberíamos acostumbrarnos a entrar a casa, dejar la cartera, ir al baño y lavarnos las manos. Mantener relaciones sexuales seguras. Sí, esto también es fundamental. O sea, sí, y la mejor forma es el preservativo. Se evitan
embarazos, pero también se evita lo más importante, que son enfermedades contagios. De transmisión sexual. Claro. Se evitan contagios. Perfecto. Bueno, después también tenemos mantener visitas al médico periódicas. Claro. Eso es algo que los hombres no hacen. No. Generalmente las mujeres hemos internalizado eso de cada año tengo que hacerme los controles médicos. Es cierto. Pero no así los hombres. Los hombres no van. Y hay muchas enfermedades que son prevenibles o que es importante encontrarlas temprano para poder manejarlas. Por ejemplo, la sobrevida de un enfermo de cáncer dependerá del momento en que se encuentra el tratamiento. María, no tengo más tiempo. Muchas gracias. No, Después seguimos, porque faltan. Son 12. Pero para estar con muy buena salud. Nos vamos ahora con la farmacéutica Miriam Viniegra, que nos va a hablar de fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad autoinmune que se desarrolla después de 2 a 4 semanas de haber sufrido una infección por estreptococo piógenes beta-hemolítico tipo A. Después de 2 a 4 semanas en que un paciente ha tenido una infección por estreptococo, se produce una reacción inmune. En nuestro mismo cuerpo, la fiebre reumática se presenta generalmente en niños entre 5 y 15 años. Raramente se presenta en pacientes menores de 3 años o en adultos mayores de 40 años. En general, cuando se descubre o hay un hallazgo de problemas cardíacos en pacientes adultos, es porque no han tenido fiebre reumática y no ha sido convenientemente diagnosticados. Los síntomas de la fiebre reumática entonces son inflamación en las articulaciones de las muñecas, las rodillas, los tobillos, los codos, puede ser también en la cadera y en los hombros. Y tienen un dolor migrante, o sea, un día me duele una articulación y otro día me duele otra articulación. Las reacciones en la piel se caracterizan por un eritema, se presenta como una erupción en forma de círculo, muy marcado, sus bordes rojos y en el centro blanco. También se pueden presentar nódulos subcutáneos dolorosos. Estos 3 síntomas son autolimitados, quiere decir que en un periodo de 3 a 6 meses pueden desaparecer en forma espontánea y no dejar secuelas. No todos los pacientes que tienen una faringitis van a desarrollar una fiebre reumática. Solo lo hacen un pequeño porcentaje que o no ha sido convenientemente tratado o está genéticamente predispuesto a desarrollar una fiebre reumática. El tratamiento, cuando aparecen algunos de estos síntomas, hay que ir inmediatamente al médico, que va a evaluar todos los síntomas primarios y secundarios, como puede ser fatiga, fiebre, dolor de estómago. El médico va a hacer una evaluación con los criterios de Jones y va a determinar cuál va a ser el tratamiento si hay fiebre reumática. El tratamiento se hace a partir de penicilina y sus derivados en forma intramuscular una vez por mes o un tratamiento muy prolongado por vía oral de penicilina. Los tratamientos duran mínimamente 5 años. El niño debe ser tratado hasta que cumple 18 años y en el caso de haber afectación cardíaca, debe ser tratado durante mucho más tiempo. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. ¡Qué felicidad sentirse bien! Vamos ahora con la farmacéutica Viviana Iturritza, con quien vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver altas temperaturas como las que estamos atravesando y los adultos mayores. Exacto. O sea, ¿qué tipo de precaución? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, Viviana? Bueno, fundamentalmente en los cuidados del adulto mayor hay que tener
en cuenta la hidratación. Ah. El adulto, por lo general, deja de consumir líquidos. Sí. No se consume tanta agua con los años. No. Y van consumiendo otras bebidas, ellos dicen que consumen. Líquidos, claro. Pero en realidad, esos líquidos, las infusiones, las bebidas azucaradas, el alcohol, lo que hacen es deshidratar, porque favorecen la diuresis, pero no la hidratación. Pero, por ejemplo, mate, café... Mate, té. Café está bien, pero sí. No es agua. No es agua. Lo importante es el agua. Exactamente. Claro. Lo importante es que consuman agua. Lo menos 2 litros por día. Claro. Para eso, lo ideal es que lo tengan ya preparado todos los días y lo van consumiendo, aunque no tengan necesidad. Porque ese es el tema. Al no tener sed, dicen, no, pero no tengo sed, yo estoy bien. Claro. Pero igual deben, porque cuando uno tiene sed es porque ya comienza a estar deshidratado. Exactamente. ¿No? Y la deshidratación en el adulto es muy importante. Muy importante. O sea, entonces hay que consumir agua. Claro. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el uso de ropa liviana, ropa clara, cómoda. Claro. A veces hay un exceso de abrigo hacia los adultos, ¿no? Exacto, también. Y tratar de evitar salir en los horarios de mayor sol, por ejemplo, desde las 12 del mediodía a las 5 de la tarde, que vemos que los abuelos salen en esas horas. Sí, claro. Eso hay que evitarlo. A veces cuando uno los ve haciendo colas, ¿viste? Para cobrar la jubilación y todo, ¿no? Tal cual. Que están ahí al rayo del sol, tener la precaución, ¿no? De saber que no. Y sin ninguna protección. Claro. O sea, es importante que vayan con sombrero, que se pongan una ropa que les cubra el cuerpo, pero liviana. Ajá. Si pueden evitar salir, mejor. ¿Y en la casa qué pasa? En la vivienda? La casa lo que tienen que tener es la vivienda aireada, ventilada, pero oscura. Claro. O sea, tratar de que no entre el sol en el momento de mayor calor. Uh-huh. Si tienen, o sea, que tratar de que las cortinas estén cerradas cuando hay mucho sol. Exactamente. En los horarios. Claro. Que en esos horarios estén así. Que usen protección solar. Sí. Es importante cuando salen. Claro. Tienen que ponerse un protector solar que no sea menor a 30. Uh-huh. Y hacerlo antes de vestirse. Ajá. O sea, cuando se visten... Primero se ponen el protector solar en todas las partes que van a quedar expuestas. Rostro, cuello, brazos, piernas. Ajá. Y después recién se visten. Uh-huh. En la casa sí se van a mantener con aire acondicionado, que no esté menos de 24. Claro. Porque tampoco es una temperatura cómoda. Cómoda, no. Exactamente. No, porque viste que hay como un concepto, aparte de que los adultos mayores tienen la temperatura diferente. O sea, siempre tienen un poquito más siempre de frío, tienen ¿no? más frío, exactamente. Es así. Claro. Y lo mismo con las comidas. Claro. Tienen que ver el tema de las comidas, de no consumir sopas o alimentos calientes. O picantes, exactamente. Claro. Cafeína, ajá, evitar ese tipo de cosas. Sí. Y comer más sano, o sea, verduras, frutas. Sí. Lácteos, aumentar el consumo de lácteos. También, claro. Pero importante la hidratación y el agua. Eso es fundamental. O sea, implementar que la persona que está cerca de un adulto mayor, entonces, desde la mañana, vea que consuma, agua. Exactamente. Claro, tómate un vasito de agua, te va a hacer bien. Que vaya tomando agua. Invitarla, ¿no? Aunque no lo necesite, que lo vaya tomando de a poco. Sí. Y, bueno, tienen que tener en cuenta también si llegara a tener fiebre alta, la piel seca, enrojecida, falta de sudoración, el pulso muy acelerado, náuseas, mareos, pueden estar ante un golpe de calor. Ah, también, claro, el golpe de calor. Hay que cuidarlos del golpe de calor. Es algo muy extremo, ¿no? Exactamente. Exacto. En ese caso, consultar al médico. Claro. Sí, o sea, que ahí tienen unas líneas de temperatura. Sí, la piel se pone enrojecida y seca. Seca. No hay sudoración. Sí. ¿Tienen sed o no? Sí, pueden. Pueden tener. Pueden tener sed, pero generalmente lo que pasa es que no se dan cuenta. No. Se sienten mareados, se sienten con dolor de cabeza. Claro. Bueno, eso hay que consultar al médico. Sí, que están medio atontados por ahí, que no pueden reaccionar como lo hacen habitualmente, ¿no? Exactamente. Eso también pasa con no solamente los adultos mayores, con todos. No, pasa a todos, claro. A todos, claro. Sí, cuando salimos al sol en esas... Claro. Bueno, y estar atentos entonces. Estar atentos también los que tengan problemas de tensión arterial alta también. O baja, las dos. Ajá. Vigilar también. Vigilarla un poquito más porque puede haber alguna modificación también. Sí, viste la diferencia que hay cuando entras
de una calle que está con mucho calor y mucha humedad a un ambiente fresco, cómo uno respira mejor, cómo se siente mejor, ¿no? Esa es la idea, que estén en un ambiente fresco y cómodo. Si no tienen aire, bueno, claro, un ventilador siempre, pero fresco. El viejo y querido ventilador. Exacto. ¿Eh? Sí, claro que siempre... sí. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, compartimos ahora un buen consejo de salud. El estreñimiento puede ser el principio de un sinnúmero de padecimientos, pero que son totalmente reversibles. Las causas de esta afección son un alto consumo de harinas refinadas, una alimentación deficiente en fibras, falta de ejercicio, poca ingesta de agua natural, alta toxicidad y desbalances en la flora intestinal. Algunos consejos para prevenirlo son aumentar el consumo de alimentos como el repollo, col de Bruselas, avena, manzanas, brócoli, chía, coliflor y hojas verdes, entre otros. Beber jugo de verduras y un mínimo de 5 vasos de agua natural al día. Evitar el consumo de carnes rojas, lácteos, grasas saturadas, café, azúcar y harinas refinadas y té con cafeína. Otros consejos son comer despacio, tomar tés herbales como fenogreco y diente de león, consumir sábila y espirulina, tomar agua caliente durante el día y 2 vasos con agua al despertar, y suplementar con magnesio y enzimas digestivas. Muy bien, y con la farmacéutica Graciela Rojas vamos a hablar de manchas en la piel. ¿Qué tal, Graciela? Bienvenida al programa. Un gusto, realmente. Bueno, digamos, las manchas en la piel surgen por efecto de la acción del sol o de algo externo, ¿o pueden aparecer así espontáneamente? En la mayoría de los casos, las manchas en la piel aparecen por la exposición solar. Pero no solamente esta es la causa. La exposición solar las puede intensificar. Claro, y aparte el sol es acumulativo, entonces a lo mejor los años anteriores o de chico que uno ha tomado sol, ¿no? Exactamente. Sí. Por eso hay otras causas. Por ejemplo, puede haber una actitud genética, puede haber algún problema con algún hongo, con bacterias, con microorganismos, cuando tomamos alguna medicación especial. Ah, también puede cuando provocar. Estamos expuestos a metales pesados también. ¿Cómo qué? El plomo. El plomo. El hierro. Hierro también. Los que están en la tabla periódica, la mayoría. Cuando estamos mayoría. Expuestos a ese tipo de metales, pero puede ser porque trabajamos en una fábrica, porque trabajamos en una estación de servicio, depende de muchas cosas. Graciela, también hay algunas manchas que aparecen con la edad, que dicen, bueno, viste que vos, el dermatólogo dice, bueno, no, estas manchas aparecen, es un tema de edad. De edad. Porque hay distintos tipos de manchas, pero antes de hablar de manchas, para que entiendan, tenemos que tener presente que la piel es el órgano más grande que tenemos nosotros. Claro. Ahí encontramos las células que son típicas de la piel, que se llaman melanocitos. Los melanocitos segregan un pigmento, o producen un pigmento, mejor dicho, que se llama melanina, conocida por todos. Claro. ¿Qué hace la melanina? Nos da el color a la piel. Y además nos protege de los rayos UV. Claro. Cuando por algún motivo hay alguna alteración en la producción de este pigmento, o en los melanocitos, aparecen las famosas manchas en la piel. Normalmente se dan en época estival, pero tenemos que tener precaución y prestar mucha atención al tipo de mancha. Y ante todo, ante una duda, siempre consultar con el profesional. Se corrigen mediante un peeling químico, mediante cremas blanqueadoras, mediante láser también. Sí, o sea, un tratamiento específico. Un tratamiento específico. Sí, uno escucha a veces que las manchas con láser es bueno. En algunos casos. En algunos casos. En otros no, puede traernos complicaciones. Ajá. Por ejemplo, meclasma, que son
típica de las mujeres que aparecen en determinado momento, por ejemplo, en la menopausia, en el embarazo, cuando se toman anticonceptivos. Estas manchas, al aplicarle el láser, producen una hiperinflamación en la zona que no es conveniente. No es conveniente. El médico lo va a tratar. Por eso, claro, el dermatólogo es quien determina, o la dermatóloga, qué tipo de mancha y qué tipo de tratamiento. Y tampoco no tomar determinaciones por uno mismo. Ir al profesional, porque no solamente es por el sol. No. ¿Mm? Hay otras causas. Mm. Primero tenemos que ver qué tipo de mancha es para tener el tratamiento justo. Perfecto. Y recordar siempre, se lo van a decir los profesionales, que cuando usamos cremas blanqueadoras o despigmentantes, esas se aplican de noche. En el día hay que usar protector solar, una protección qué bueno que acabas de, porque yo no sé si todo el mundo es consciente. Exactamente. Viste que dicen, me voy a poner una crema blanqueadora y se la ponen durante todo el día. O sea, de noche. De noche, cuando no hay sol. Ajá. Y tenemos que usar protector solar, tanto las personas que padecen manchas como las que no, en toda época del año. Del año, claro. Con sol o con días nublados. Uh-huh. Inclusive hay muchos cosméticos que vienen con un factor de protección para aquellas mujeres que usamos crema en el día, que ya vienen con la protección incluida. Pero eso lo tenemos que tener presente y a toda edad. Uh-huh. ¿Y de cuánto la protección es lo conveniente? La ideal es de 50. Sí. Una protección que es un alta. Bloqueo. Exactamente. Exacto. Exactamente. Pero para quien quiera tomar un 30. Poquito de color, con 30 está bien. 30. Entonces 30, se queda tranquila 30. La persona porque está protegiéndose, a su vez toma un poquito de color también en verano, ¿no? Que también es agradable. Claro. Bueno, ¿y los chicos también tienen manchas o en menor cantidad? En menor cantidad, pero sí, aparte que por suerte está muy generalizado el uso de protectores solares. Sí, ahora sí. Graciela, muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos ahora con la farmacéutica Rita Dagant, que nos va a hablar de camas solares. No la podíamos hacer callar, Hoy el tema que nos convoca son las camas solares. Lo principal que hay que tener en cuenta es que cuando hay un bronceado ya existe un problema en la piel. ¿Por qué? Los rayos que atacan a la piel son ultravioletas, que pueden ser A o B. Tanto uno como otro perjudican a la piel, la dañan. Entonces desencadenan, inmediatamente atacan el ADN de la célula. Una vez que atacan el ADN, empiezan a formar melanina y ahí comienza el bronceado. El bronceado ya de por sí es un daño en la célula. Ya empezamos por ahí. Después, en las camas solares se presentan los dos UV, tanto el A como el B. El A es más profundo, el B es más superficial, pero es el que provoca el bronceado. Actualmente la Organización Mundial de la Salud ya lo tiene a las camas solares como cancerígenos para los seres humanos. O sea, antes era probablemente cancerígenos, ahora ya son cancerígenos. Pero ¿qué pasa? Acá está la dualidad en que ya el organismo se promulgó, pero los países tardan en activar todo el sistema de leyes para prevenir la salud de la población. Entonces, es obligación por parte de los lugares donde se ponen las camas solares y las lámparas que tengan toda una información en que la persona sepa a qué se está atendiendo. Después que tenga un dermatólogo que esté ahí y que lo chequee a ver si está en condiciones o no. Otra cosa, que el técnico que use las camas sea especialista en el tema. Lo que más se recomienda es que vaya una persona antes de las cámaras a su dermatólogo, consulte por los lunares, por su tipo de piel, por los tatuajes que tenga. O sea, que vaya a ver si realmente él puede estar en la sesión de cama solar. La cama tiene que tener una instrucción para que la persona pueda ver, como ya dije antes, qué consecuencias tiene. Tiene que tener un botón interior para que pueda tocarlo o visualizarlo rápido en el momento de que él se sienta mal. Protección ocular. Se ha visto que con el uso de la cámara antes de los 35 años,
ya el 75% es muy probable que desarrolle cáncer de piel. Y hay muchos cánceres de piel, siendo el melanoma el más agresivo, el mortal. Entonces hay que tener todos los recuerdos antes de empezar todo esto. Otra cosa importante que debe consultar la persona antes de hacerse su sesión es la medicación que está tomando. Porque hay muchos medicamentos que son fotosensibles, que significa que aumenta el riesgo a la exposición del sol. O sea, la persona tiene que ir antes de hacerse una sesión con todo esto ya sabido y estar siempre de mano del dermatólogo, porque él tiene que continuar viendo, porque desgraciadamente las lesiones no se ven enseguida, se ven al cabo de un tiempo. Lo que queremos dejar el equipo de salud en claro es que tanto el farmacéutico como el dermatólogo estamos preparados y a su disposición para cualquier consulta. En la despedida les digo muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la semana que viene y recuerde que nuestro Facebook es el nombre del programa, Con Vos 24 Horas.